este momento la biblioteca de la Federación Argentina de Box, que está en formación todavía. Mi nombre es Jorge Antonio De Márcico, soy maestro normal nacional y odontólogo, egresado de la Escuela Superior número 2 de Profesores Mariano Acosta y la Universidad de Buenos Aires. Ejercía ambas profesiones al mismo tiempo que me dedicaba a el deporte que me apasiona toda la vida, que es el boxeo. Acá en la Federación estoy a cargo de la biblioteca, todavía está, y de la biblioteca, y también estamos en el curso de jurados y árbitros de boxeo. Estamos encargados de coordinar la labor de los distintos cursos que estamos desarrollando en esta institución. Mi vinculación con el boxeo arranca desde muy joven, teniendo en cuenta que provengo de una familia donde padre y tíos practicaron boxeo, y a pesar de la oposición de las mujeres de la casa y de la familia, los varones intentamos seguir ese mismo camino. Y yo practiqué y representando al Almagro Boxing Club en mi juventud, y un poquito en San Lorenzo de Almagro porque me llevó un amigo, pero el club real de mis amores, el cual practiqué y representé boxeando en la parte juvenil, fue el Almagro Boxing Club de la calle Yatay y Díaz Vélez, uno de los pocos clubes de boxeo que siguen existiendo en la República Argentina, al cual le tengo un gran cariño. Esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Estamos tratando de que el material que corresponde a muchos años no se pierda. Me corresponde traer un montón de materiales que tengo en mi casa todavía, y se está haciendo con el donativo de muchos de los miembros del propio consejo directivo. Y ya el espacio nos queda chico para tanto material de revistas. Tenemos revistas de distintas latitudes del mundo, desde Centroamérica, México, Venezuela, pasando por Sudáfrica, Inglaterra, Japón, Corea, como también libros que recogen historias de Juegos Panamericanos, Olímpicos, Mundiales, y toda la historia de los Juegos Nacionales y Veteranos, torneos de aptitud, de novillos y de veteranos de la República Argentina, desde el comienzo del boxeo hasta la época actual. Bueno, doctor, ¿cuál es su función dentro de la escuela, y hace cuánto que está dentro de la escuela? De la escuela estoy en forma esporádica desde hace más de 20 años. Digo esporádica porque estaba a cargo de otro consejero fallecido ya, Rolando, y Oscar Celeme. Pero cuando Oscar se hizo cargo de la escuela, me pidió por favor que colaborara, pero mi tiempo era un poco acotado o limitado, no el que tengo ahora. Pero en la escuela estoy hace bastante tiempo, con intermitencia. Cuando tuve que hacer la parte de la biblioteca, por pedido de la presidencia, di un paso al costado con la escuela y volví hace 2 años, y ahora vengo más intensamente. ¿Y hoy por hoy su función dentro de la escuela cuál vendría a ser? Coordinador de los cursos de boxeo. Coordinador. Y mano derecha de Oscar Celeme, o como quiera llamarse, pero hago un poco de todo. Y varios lo han observado en por los videos dando clases del cuerpo humano. Es uno de los temas que usted siempre enseña, o hay otros temas más que también? No, hay otros temas. En principio, estoy a cargo de la parte histórica del boxeo, tanto la historia y la evolución del boxeo en la Argentina como el boxeo mundial. Pero al mismo tiempo estoy en la parte de reglamento, en las distintas apreciaciones que se pueden hacer o interpretaciones del reglamento, que en realidad es una interpretación sola, pero la gente a veces se confunde. Y estamos en la parte de medicina, en la parte referente al cuerpo humano, las heridas. El tema del cuerpo humano es la base para que la gente pueda entender que el boxeador hay que cuidarlo
y cuáles son las lesiones que puede sufrir a lo largo de la práctica del deporte. Entonces empezamos con una base muy sencilla, pero luego en otras clases va a haber que hablar de las lesiones punzocortantes, los hematomas, los traumas, las fracturas, las conmociones y cuándo es el momento en que uno tiene que tener la vista muy muy encima de un boxeador porque trabaja con su cuerpo, expone todo su cuerpo y todo su cuerpo puede sufrir lesiones. Doctor, quiere decir que entonces los apuntes que los alumnos de internet o del interior recibieron acerca de la parte de historia, tanto Argentina como Mundial, fueron apuntes escritos por usted. Sí, los escribí yo, pero con una modalidad, la necesidad de acotar el tiempo, recortar. Fue muy básico lo que se dio en el apunte, que se subió a internet, porque la clase fue mucho más extensa, con otros detalles, y quedó mucho material para comentar en otro momento. Pero si bien es cierto que la gente le apasiona escuchar historias antiguas, a nosotros nos interesa que los participantes del curso aprendan el reglamento, las técnicas, si son árbitros, a caminar el ring, cuáles son las infracciones, que para eso hay un cuerpo de árbitros de primera línea, que son los encargados de darle todas estas clases, como también los tipos de decisiones, etcétera. ¿Y cómo ve hoy por hoy la enseñanza del boxeo comparada con otros años? Es muy difícil hacer comparaciones con respecto a las épocas. Yo no soy quien para decir si un profesor enseña bien o enseña mal. Lo que sí digo es que antes había mucho más profesores porque había mucho más aspirantes a boxeadores. Y hoy sé que hay otros elementos que coadyuvan a que un atleta se presente a combatir. Y las comparaciones son difíciles porque antes de venir acá estaba viendo casualmente por mirar unos videos de peleas antiguas de Henry Armstrong, Barney Ross, Tony Canzoneri. Fueron figuras rutilantes del boxeo mundial y yo las veía cómo boxeaban y realmente las manos muy bajas, sin mucha técnica. O sea que yo creo que el boxeo ha ido evolucionando. Las épocas no se pueden comparar, pero hoy hay muy buenos profesores, pero hay muchos menos profesores que hace 30 o 40 años. Y con este nuevo sistema que estamos implementando o que está implementando la escuela, con el tema de internet, ¿piensa que esto puede llegar a favorecer, puede llegar a confundir? ¿Cómo ve usted el tema del internet con llegada a todo el país? No, el tema de internet con llegada a todo el país es un paso adelante gigante de la Federación Argentina de Boxeo. Lo que nos falta en este momento, calculo que el año que viene lo vamos a tener mucho más aceitado, es la articulación completa de cuáles son las clases para subir, qué método, cuáles son los profesores a firmar, cómo vamos a tomar los exámenes, cómo vamos a hacer para que la escuela se estructure como una verdadera escuela. Pero internet, sin ninguna duda, es lo mejor en cuanto a novedad y a implemento de apoyatura para la enseñanza que se ha incorporado a la escuela en toda la historia de la escuela de boxeo. Y es ya, impagable. Ya para ir cerrando, una pregunta personal con respecto al boxeo. ¿Cuál fue el boxeador que usted determina como el que más le gustó, el que más lo hacía vibrar sentado mirándolo? Yo vi muchos boxeadores. Hay muchos que fueron incluso ídolos míos. Pero si yo tengo que ver, como dicen, libra por libra, peso por peso, un boxeador de toda la historia, que lo vi de muy chiquito y luego vi videos, y digo que para mí fue el mejor boxeador de la historia argentina, fue Pascual Pérez. Completó, ganó todo lo que tenía que ganar un boxeador, y más también. Y con sus 48 kilos y monedas, peleaba con boxeadores de hasta 55 kilos y los volteaba. Fue realmente
un boxeador excepcional. Libra por libra, Pascual Pérez para mí fue el mejor boxeador de la historia argentina. Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este tiempo. Listo.